Gosh, it's great to see everybody. Thank you for joining us once again for our celebration. And tonight's Mass, we dedicate especially to all of our graduates, our seniors in high school and seniors in college. You know, we want you to know how much we love you and care for you, and we honor and celebrate you tonight. And I can't tell you, Mott has been excited all week. And he just kept bugging me for a cap and gown, and I couldn't figure out why he was so excited. But he finally revealed to me that it was graduation for all of us this week when the governor moved us from phase one to phase two. He was so excited that we could graduate to having public masses again. So, to all of the graduates and to Mott, congratulations. Welcome home. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la celebración de la Misa Dominical. Hoy celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Y también esa es la celebración que honramos los graduados. Felicidades a todos que gradúan este año de la prepa o de la universidad. Nosotros estamos tan orgullosos de ustedes y es un placer recordarlos a todos en esta misa. Continuamos con un signo de nuestra fe en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para prepararnos a celebrar estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados y la misericordia y la compasión de nuestro Padre. Señor Jesús, Rey verdadero y Pastor verdadero, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, sacrificio de paz, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, Cordero Pascual, alimento celestial, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra del Señor. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto y la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra arisa hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el correjo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Bendito sea el Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Bendito sea el Señor. Le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le que ha confiado a otros sus proyectos. Bendito sea el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición que el que damos gracias, ¿no nos une a Cristo por medio de su sangre? ¿Y el pan que partimos, no nos une a Cristo por medio de su cuerpo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, para que todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y
Para esta solemnidad tenemos una secuencia. El pan que del cielo baja es comida de viajeros. Es un pan para los hijos. No hay que tirarlo a los perros. Isaac, el inocente, es figura de este pan. Con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino, concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. Tu bendición, Padre. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo no vivo por él, así también el que me come vivirá por él. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Es apropiado que esta misa, que es una solemnidad, reconociendo, pensando, contemplando el cuerpo de Cristo, su verdadera presencia para nosotros en nuestra vida, es algo solemne, y una solemnidad tenemos que usarlo para reflejar sobre nuestras propias vidas. Y en esa verdad crea un lente porque vemos a todo el mundo alrededor de nosotros. La solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, pues hay imágenes en todos lados, pinturas, estatuas, monstruarios con joyas, cualquier cantidad de imagen artístico para tratar de comunicar esta idea del cuerpo de Cristo. Y el arte es algo muy importante, es necesario para nuestra humanidad. Por eso, cuando uno contempla el arte,
pues para mí me recuerda de una oportunidad que tenía como joven en Texas, de ir a una ciudad que se llama Fort Worth, a un museo de arte donde la colección privada de una familia pues muy rica, de que se llama la familia Kresge, la colección personal de ellos estaba pasando de museo a museo y contenía gran obras de algunos de los artistas más famosos con más talento en el mundo. Monet, Renoir, habían pinturas de Van Gogh, hasta de Picasso había. Y cuando estaban presentadas, nomás estaban colgadas en la pared. Nada lo estaba protegiendo ni nada. Uno podía acercarse tan cerca así, nomás para ver la pintura en cada pedacito. Podrías ver la mano del maestro que pintó esa figurita de color hace tantos años. Y cuando se examina la imagen, la figurita que nomás uno está viendo así de color, no tiene ninguna forma. Es nomás una mancha colorida, insignificante. Pero cuando uno se pone más atrás y empieza a ver toda la pintura, esta maestría de obra artística, solamente entonces podemos ver que esa manchita de color aquí en el lado de la imagen es exactamente lo que se necesita en ese lugar para que la pintura sea una gran obra. Eso es la obra de los maestros más famosos. Pero la obra más significante para nosotros, lo que es clavo en nuestras vidas, es la obra que Dios nuestro Padre está produciendo en este momento, el cuerpo de su propio Hijo, Cristo nuestro Señor. No es cuestión de algo que pasó hace 2000 años. Cada vez que nos reunimos para la Eucaristía, y el pan y el vino es transformado para que sea su verdadera presencia de Cristo en el pan y en el vino, su cuerpo y su sangre, no es algo que estamos repitiendo domingo en domingo, sino que estamos trascendiendo el tiempo y entrando a esa misma cena que Cristo Él mismo compartió con sus apóstoles. El pan que les dio, que era su cuerpo, era su cuerpo. Y la sangre y el vino que compartió con ellos, que era la sangre de la nueva alianza, era sangre de la nueva alianza. Y luego Cristo les dice: hagan esto. Hagan esto, lo que acabo de hacer, en memoria de mí. La bendición que recibieron los apóstoles en el pan y en el vino, en su cuerpo y en su sangre, en ese momento no era más de lo que cada uno de nosotros recibimos al recibir la Eucaristía y el vino. El Evangelio de hoy nos dice Cristo que Él estará con nosotros, en Él, nosotros en Él, Él en nosotros. Claro, Cristo ascendió, pero su presencia todavía está aquí en nuestras propias vidas. El cuerpo de Cristo que resucitó es eterno. Y de la misma forma sigue siendo eterno, vive ahora en su carne y hueso en nosotros. Claro, acudimos a una fe que ya tiene más de 2000 años. Y les aseguro que después de que murimos nosotros, va a seguir la fe. Ahora es nuestro momento.
como discípulos de Cristo, como fieles católicos, de realizar esto y poder ver la dignidad que cada ser humano tiene, no solamente entre nosotros, pero todos los distintos grupos en este mundo. Esa manchita en la pintura, que era de múltiples colores, era necesario para esa obra de arte. De la misma forma que cada una de estas manchitas que representamos nosotros como individuos de distintos colores y formas, es exactamente lo que necesita el Señor nuestro Padre en la obra que Él sigue creando del cuerpo de Cristo. Nuestra responsabilidad como padres, en vista de todos los que están graduando de la escuela en este momento, ahora nos toca a nosotros de infundir en ellos, por medio de nuestras propias vidas y cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo seguimos las virtudes y todas las cosas que es bueno. Tenemos que seguir ese ejemplo para que ellos sean fecundados con nuestro ejemplo y para que pueda seguir la próxima generación en esta gran obra del cuerpo de Cristo que somos nosotros, porque lo consumimos. Es parte ya de nuestro ser y con eso viene una gran responsabilidad. Pero también vienen grandes bendiciones y apoyo, consolación en nuestras vidas, valentía y fuerza para poder seguir enfrente durante estos tiempos difíciles. Así es que en esta solemnidad del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, solemnidad, porque tenemos que internalizarla en primero en nuestras vidas para que después la luz de Cristo pueda iluminar nuestros caminos, guiar nuestros pasos y para que seamos luz en las tinieblas alrededor de nosotros ahora. Los invito a que pasen unos momentos en silencio y contemplen su parte pequeña en esta gran obra para que el Espíritu Santo les anime y los guíe. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Confiados en la plenitud del amor de Dios, unimos nuestras voces para expresar las peticiones
de nuestros corazones. Para que los creyentes de todo el mundo busquen la Eucaristía con más fe, reverencia y fervor, roguemos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Para que los líderes de las naciones hagan a un lado sus diferencias y trabajen juntos por la paz, roguemos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Para los que viven aislados y desesperados, para que encuentren consuelo en la Santa Eucaristía, roguemos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Para que los padres, especialmente los que han tenido que enterrar un hijo, reciban fuerza y alimento en la Eucaristía, roguemos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Para que los seguidores de Jesucristo, con la recepción frecuente de comunión, lleguen a ser como Él, roguemos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Para todos los graduados de prepa o de universidad, que Dios los protege y los guía todos sus pasos en la vida. Oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Por los enfermos, especialmente los que tienen el virus, para los fieles difuntos, especialmente oremos hoy para Antonio García y Mark Aguirre, que descansen en paz. Oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Dios eterno, dador de todo lo bueno, reúne las oraciones de todos los creyentes y envíanos tus bendiciones. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por su generosidad a tu parroquia y también para todos que están participando en esta petición católica anual este año. Muchas gracias por sus donaciones. Y ahora en gratitud por todo que Dios ha dado a nosotros, ofrecemos esta oración. Te adoramos, oh Dios, con alegría. Somos tu gente. Tu amor perdura para siempre. Nos alimentas con el mejor trigo. Como su cuerpo aquí en la tierra, compartimos con valentía lo que tenemos para el ministerio que cambia la vida de las personas en su santo nombre. Damos porque sabemos las formas sorprendentes en que nuestra iglesia hace la diferencia en la comunidad y en todo el mundo. Oramos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino,
fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame mi delito, Señor, limpia mis pecados. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Señor, concede bondadoso a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, el cual, en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como cordero inmaculado, y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento, alimentas y santificas a tus fieles, para que a la familia humana que habita un mismo mundo, una misma fe ilumine y un mismo amor la una. Así pues, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento para que, colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso, todas tus criaturas en el cielo, en la tierra, te adoran cantando un cántico nuevo. También nosotros, con la multitud de los ángeles, te aclamamos por siempre, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuerde, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Paul, sus ayudantes Eusebio y Daniel, nuestro arzobispo jubilado Peter, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Evangelista, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ofrézcanse fraternalmente la paz de Cristo. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por la sangre de Cristo nos lleven a la vida eterna. Amén.
Oremos. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos, en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y otra vez, mil gracias por participar en la misa hoy día. Y lo siento que no había música hoy, era una miscomunicación entre mí y los músicos. Pero muchas gracias por participar y tener una canción en sus corazones durante esta misa. So, los jóvenes, primero felicidades a todos los graduados y vamos a tener una bendición especial para ellos. Pero todos los jóvenes de la iglesia, mañana a las 2, hay su grupo juvenil. Una invitación a los jóvenes de la parroquia a participar este domingo con sus amigos y con Nick aquí at St. John. También gracias por sus donaciones a la petición católica anual. Ya tenemos $83,000. A nuestro meta de más de 150. Ya falta, pero muchas gracias. Poco a poquito podemos lograr la meta. Si ustedes no tienen la oportunidad de celebrar, donar a favor de este año, si puedes participar en esta petición católica. Los Caballeros de Colón vamos a tener su puesto otra vez en Battleground para el 4 de julio. Y ellos están buscando voluntarios para ayudarlos a vender. Es del 1 de julio hasta 4 de julio en Battleground. Primero a todos los caballeros, favor de ayudar su organización, especialmente los de 65 años y menos. Pero esta es una oportunidad para todos en la parroquia involucrarse en este. Si tienes interés, pueden llamar a la oficina o mandar un email a la oficina. El viernes teníamos la primera misa pública en 3 meses en el courtyard aquí de la parroquia afuera. Este domingo hay misa a las 9 en inglés y 11:30 en español. La misa en 11:30 en español sí está llena, porque solamente podemos tener 100 personas y hay que inscribirse para participar. Este domingo ya está llena, pero empezando el martes puede inscribirse para el próximo domingo. También en la misa, el jueves al mediodía, también es en español. También puede inscribirse por la oficina o por internet si quiere participar en la misa otra vez afuera durante este tiempo. A todos los graduados, tengo una bendición. Es un placer. Felicidades. Estamos tan orgullosos de todo que ustedes han hecho y nosotros sabemos que ustedes tienen una futura muy, muy brillante. Bendito seas, Señor nuestro Dios, creador del universo y fuente de todo conocimiento. Mira a estos graduados con tu amor y concédeles tu paz. Bendícelos mientras avanzan en la vida y manténlos a salvo. Que tu Espíritu Santo los enriquezca con talento y habilidad para proclamar tu gloria y bondad a todas las personas. La bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende
sobre todos los graduados y sus familiares. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Padre y del Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Amén. La misa se ha terminado. Vayan ya todos en paz. Demos gracias a Dios. Nuestra Señora de Seattle ruega por nosotros. Tenga buen fin de semana y gracias por participar con nosotros este día.